Buenas tardes, bienvenidos al Aeroclub Mar Menor. Siguiendo con la campaña de charlas del estado de confinamiento y como parte del aula de formación online que estamos siguiendo, os presentamos una charla muy interesante sobre la historia del autogiro. Como todos sabéis, este increíble invento, ingeniado por Juan de la Cierva, fue una auténtica revelación de la época en la que se descubrió y quizás hoy en día no se le esté dando la importancia que se merece, ya que no solo como invento, sino como predecesor y auténtico banco de pruebas de lo que hoy conocemos como el helicóptero. Tengo el gusto de presentaros a la persona que mejor conoce su mecánica de vuelo, por supuesto es usuario piloto de autogiros, piloto de ultralejero de ala fija, piloto militar de helicóptero como profesión, y yo he tenido el gusto y el placer de tenerle como instructor dentro de mi formación aeronáutica. Así que sin más tiempo que perder, os presento a Fernando Rosselló, el coronel Rosselló. Y adelante, Fernando, cuando quieras. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que vais entrando. Bueno, lo que voy a empezar ya, ¿vale? Lo que voy a dar es una charla, más que una conferencia, sobre la historia del autogiro y Juan de la Cierva. Es una charla un poco especial porque vamos a tener como invitado especial directamente al protagonista, que es Juan de la Cierva y Codorníu, ¿vale? Y como sabréis todos, y si no lo digo, fue el inventor del autogiro, el padre de la rotatoria, y además en el 17 de enero del año 1923 fue cuando se produjo el primer vuelo. Luego el primer centenario está cerca ya, ¿vale? Bien, vamos a sumario de la charla que voy a dar. Primero, ¿qué es un autogiro? Vamos a ver un poquito de lo que es un autogiro. Vamos a hablar de Juan de la Cierva y la aviación, su relación con la aviación desde muy al principio, cuando era todavía muy joven, un crío prácticamente. Hablamos del desarrollo del autogiro, de las causas que le llevaron al autogiro y del legado de Juan de la Cierva, ¿no? ¿Vale? Y luego pues veremos alguna cosa un poquito más actual referente a los autogiros. Los fondos de pantalla que estáis viendo por ahí son fondos tomados desde un autogiro siempre en el vuelo que hicimos a Canarias. Y imágenes del vuelo directo a Canarias y otras imágenes del el vuelo por saltos. Uno fue en 2007 y otro en 2009. ¿Vale? ¿Qué es un autogiro? Pues tenéis en la imagen tenéis un helicóptero y un autogiro, ¿no? Imagino que todo el mundo tiene claro cuál es el helicóptero. El helicóptero es este de aquí, ¿vale? Y el autogiro es este, ¿no? Así de entrada, pues vemos ya una diferencia entre los dos importante de tamaño, ¿no? Bueno, la diferencia de tamaño no tiene nada que ver con el tipo de aeronave. Hay otras diferencias mucho más importantes, ¿no? La primera, aunque es difícil de apreciar, ¿vale? El helicóptero tiene el rotor prácticamente horizontal, quizá un poquito hacia adelante. Y el autogiro lo tiene, el plano del rotor, hacia atrás. Es una primera diferencia que se ve a simple vista, ¿no? Luego, el helicóptero tiene este rotor situado de forma vertical y lateral en la parte trasera, que es el rotor antipar, porque lo necesita. El autogiro no lleva eso, lleva una hélice, exactamente igual que un avión. Todo el mundo dice que es eso, algo parecido a un cruce entre el avión y el helicóptero. Difícil que sea un cruce entre el avión y el helicóptero porque el invento del autogiro y los autogiros anteceden prácticamente en 15 años a el de los helicópteros, ¿vale? O sea, que primero fue el autogiro con diferencia y después el helicóptero, ¿vale? Como los helicópteros es una nave de la rotativa, eso está claro, ¿no? El elemento sustentador básico es un rotor. Luego hablaremos un poquito de los rotores, conforme vayamos viendo cómo fue resolviendo los problemas que tuvo Juan de la Cierva al desarrollarlos, ¿no? Pero la diferencia principal es esta, ¿no? Es que la potencia del motor en un autogiro no va acoplada al rotor, sino que va acoplada a una hélice. Y la hélice es como la de un avión, simplemente impulsa la aeronave para el vuelo de traslación, no tiene más historia, ¿vale? En cambio, en los helicópteros, el motor directamente es lo que proporciona energía mecánica a la hélice, al rotor, y el rotor gira por ese efecto del motor, ¿no? Entonces, los helicópteros utilizan el rotor principal
para moverse en cualquier dirección. Cuando van hacia adelante, necesariamente tienen que tener el rotor echado para adelante, ¿vale? Bueno, en el autogiro, el rotor gira totalmente libre, nada lo mueve salvo el viento. Eso es un autogiro, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que decía Juan de las Ciervas sobre su invento. Para obtener la seguridad, el que las cualidades del aparato, las cualidades de vuelo, que son la sustentación, la estabilidad y el mando, repito, fueran independientes del motor, del aparato, era indispensable que esa rotación se efectuase sin intervención del motor. El movimiento de esas alas giratorias es asegurado en vuelo exclusivamente por las reacciones del viento producido por el desplazamiento del aparato a través del aire. Estos archivos de voz corresponden a una entrevista por radio, una conferencia por radio, que dio Juan de la Cierva en el año 1934 en Barcelona. Con motivo de una gira que hizo por toda España con el C-30, pues paró en Barcelona, hizo una exhibición allí, le invitaron a dar esta charla por radio, ¿vale? Y tenemos los archivos de voz gracias a los archivos de RTVE, ¿vale? Este es Juan de la Cierva con uno de los aeromodelos con los que ensayó las características de vuelo del autogiro inicialmente, ¿no? Y esto es también Juan de la Cierva cuando era joven, bastante joven, ¿vale? Esto es parte de la historia de la aviación en España, porque los pioneros fueron realmente Juan de la Cierva y sus amigos, ¿no? José Barcala y el otro que me acordaré el nombre cuando me acuerde. Y tal. Bien, no me acuerdo en este momento del nombre, pero Díaz, el otro se llamaba Díaz, que era más mayor, ¿vale? La verdad es que Juan de la Cierva tuvo la gran suerte de nacer en el seno de una familia acomodada en Murcia. Posteriormente, cuando todavía era un crío, se mudaron a Madrid porque su padre se dedicó a la política y ocupó cargos importantes en el gobierno de España, ¿no? Fue ministro de la guerra durante una temporada y también fue ministro de fomento durante otra temporada. El tema es que Juan de la Cierva tuvo una formación muy buena, con un instructor francés que le daba todas las clases en su casa prácticamente, con lo cual dominaba el francés y él nació en el año 1895 y, como sabéis, el primer vuelo de una avión de ala fija de los RAI se produjo en el año 1903. Así que vivió los orígenes de la aviación de muy joven y sintió pasión por la aviación desde el principio, ¿no? Entonces ya de crío, pues montaban aeromodelos, hacían concursos y siempre estaban rondándole al tema del vuelo. Uno, estos tres que son Juan de la Cierva, José Barcala y Díaz, lo que hicieron fue crear una sociedad que se llamaba la BCD. Bueno, pues un BCD por orden alfabético, ¿vale? Barcala, Cierva, Díaz, para que no hubiera problemas. Y Díaz trabajaba, o su padre tenía una carpintería, él trabajaba en esa carpintería, que se dedicaba a construir pues, aviones o piezas de aviones, que eran de madera en su mayor parte en aquella época, ¿no? Y ellos construyeron muchos planeadores, algunos bastante grandes, hasta que construyeron uno tan grande que se subieron en él ya, para volar ellos, ¿no? Y este es el que tenéis aquí en la imagen. ¿Vale? En la época del planeador, Juan de la Cierva tenía unos 14 años, José Barcala 12 y Díaz 17, para que nos pongamos un poco en situación. Y volaron de verdad con este planeador unas cuantas veces, ¿no? O sea, los vuelos los hacían en los altos del hipódromo en Madrid y normalmente reclutaban a los chavales que encontraban por el camino cuando iban el avión para allá, para que les ayudaran a tirar de la cuerda, que se iban cambiando, iban subiendo, ¿vale? Y una de estas ocasiones, pues el hermano pequeño Juan de la Cierva, que se llamaba Ricardo, pues quiso volar también, y cuando subió él, que pesaba mucho menos y posiblemente cambió la posición del centro de gravedad del avión un poco, pues los vuelos que siempre se habían hecho a medio metro, metro del suelo, ¿vale? Con lo que daba de sí la potencia de los críos tirando la cuerda y bajando por alguna ladrilla, pues el avión subió toda la longitud de la cuerda, que eran prácticamente 10 metros, así que se quedaron tan parados todos que dejaron de tirar, se pusieron a aplaudir y claro, fallo el motor del despegue, resultado castañazo importante.
Y Ricardo, pues no le pasó nada, pero se quedó inconsciente en el suelo inicialmente. Y bueno, se temían lo peor, pero no pasó nada, ¿no? Se recuperó la conciencia rápidamente, pero pasó por allí la pareja de la Guardia Civil, ¿vale? Y la pareja de la Guardia Civil fue a casa de sus padres después a ver cómo se encontraba Ricardo, y se enteraron los padres de la movida, que estaba todo en secreto de sus abuelos hasta ese momento, ¿no? Con las consiguientes broncas familiares que se montaron en ese momento. Esto es otra vista de lo mismo. O sea, aquí a todos los críos y tal, que tiraban del aparatito, ¿no? Del planeador esto, ¿vale? Total, que con el planeador fue un éxito, salvo ese incidente, y lo siguiente que les quedaba era hacer un avión a motor. Entonces se hicieron primero un modelo a motor, y después fueron haciendo este Juan de la Cierva y este es Barcala, ¿vale? Para que vayamos viendo un poquito quiénes son. Quisieron hacer un avión a motor, que Juan de la Cierva lo diseñó, pero claro, tenían un problema serio, y el problema serio era que no tenían motor para ese avión, ¿no? Así que lo que hicieron fue buscar un motor, pero como no tenían dinero para comprarlo y eran muy caros, al final lo que pasó fue que un francés se llamaba Mauve, se pegó un castañazo en un aterrizaje y rompió su avión, que era un Sommer francés, y ellos llegaron a un acuerdo rápidamente con este señor para que les prestara el motor y poner ese motor en su avión. Construyeron su avión con lo que tenían a mano. Lo que tenían a mano era madera de la carpintería, sábanas viejas de sus casas y una cola de carpintero de color rojo, con la que tensaron las telas de las superficies aerodinámicas, ¿no? Y bueno, construyeron un avión que era de color rojo entero por el efecto de la cola, y por eso le llamaron el cangrejo. El avión original del francés era un monoplaza. Este era un biplaza, ¿vale? Y ellos aplicaron, pues, los mayores avances en aquella época que se sabía sobre la aviación, ¿no? Y la verdad es que el avión volaba muy bien. De hecho, pues, era más rápido que el avión original en biplaza, este avión. El original, que era monoplaza, en monoplaza. Y tenía un rendimiento, pues, bastante bueno. De verdad, yo creo que fue el primer avión español que de verdad voló, ¿vale? Estamos hablando de el año 1914, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues nada, que el avión estuvo volando durante una temporada de 2 o 3 años, y hasta que el francés lo acabó estrellando en algún momento, ¿no? Pero también la calidad de los productos con los que estaba construido el avión no era muy allá, y hay dos versiones. Una es que lo estrelló el francés un día que tuvo una mala toma también o algo, y la segunda versión es que se pudrió porque las telas empezaron a podrirse, y al final, ¿vale? Realmente no podemos decir exactamente qué es lo que pasó. Lo que sí es cierto es que el avión voló durante bastante tiempo, volaba muy bien, y los tres volaron en el avión. El acuerdo que habían llegado con el francés es que les iba a enseñar a volar, pero claro, no les acabó de enseñar a volar nunca después, ¿no? Este fue el primer avión que voló razonablemente bien en España. Luego veréis muchos más aviones por ahí que dicen, pero que volaban fatal o apenas pegaban saltos del suelo, ¿vale? Este voló de verdad. Aquí lo tenéis volando para que lo veáis, ¿vale? En una foto. Es el mismo avión, ¿no? Es de alguna forma la silueta que tiene, ¿okay? Bien. Y puestos a elegir carrera, pues Juan de la Cierva se decidió por hacer ingeniería puentes y caminos, canales y puertos, ¿vale? En aquella época no existía la ingeniería aeronáutica. Pensó que esta carrera es la que mejor le iba a preparar para dedicarse a lo que se quería dedicar, que era a construir aviones, a fabricar aviones, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que como proyecto de fin de carrera, pues diseñó y construyó, con los fondos de su familia, por supuesto, el que era en aquel momento el avión más grande del mundo, que es el que veis aquí en pantalla. Estamos hablando de España en el año 1919, ¿vale? En el año 1919 se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, todos los países estaban bastante, no tenían aeronaves, no tenían aviones prácticamente, y el parque aeronáutico español era muy vetusto, porque eran todavía los aviones de antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero claro, la aviación
en el curso de los años de contienda, pues había mejorado una barbaridad. Así que la aviación militar, que se tenía necesidad de cambiar los aviones por otros más modernos, ante la imposibilidad de comprarlos en Francia, que era lo típico, o en Estados Unidos, pues lo que hicieron fue hacer un concurso para que fabricantes españoles pues, se presentaran al concurso con aviones modernos. Y dentro de la categoría de bombarderos, pues el único que se presentó fue este, que fue el de Juan de la Cierva. Es un avión que ha creado historia, ¿vale? El Cadrón francés, que salió 4 años después, es muy parecido a este. Es el primer avión de la historia que tiene polimotor, que tiene 3 motores con las hélices puestas en la posición normal. Generó escuela, ¿vale? Hasta ese momento los aviones grandes habían tenido siempre las hélices en posición propulsora, trasera, no delantera, ¿vale? Como está en este, en función tractora. Eso es lo primero. Lo segundo, era el más grande del mundo, tenía un peso máximo al despegue de 3.500 kilos, ¿vale? Eso para la España de la época es una proeza, ¿eh? Y luego contaba con 3 motores hispano-suiza de 220 caballos cada uno. Vamos a escuchar a Juan de la Cierva hablando de su avión, ¿vale? Este aeroplano voló en 1919 y fue destruido en el primer vuelo, después de 10 minutos de vuelo, durante los cuales parecía demostrar cualidades excepcionalmente buenas. El piloto, con poca experiencia de volar, con ninguna de aparatos de ese tamaño, que entonces eran muy raros en el mundo, se confió demasiado. Pues eso, ¿vale? ¿Qué pasó con este avión? Con este avión lo que pasó fue que el primer vuelo lo hizo sin novedad, perfectamente bien, pero en el curso del segundo vuelo, en un viraje cerca del suelo pronunciado, el piloto entró en pérdida y se estrelló. Y el razonamiento de Juan de la Cierva fue, ¿cómo es posible que un avión que está bien diseñado, bien calculado y bien construido, porque el piloto cometa un pequeño error, se estrelle, ¿no? Claro, los pilotos de hoy en día diríamos que el error no fue pequeño, ¿no? Pero bueno, la conclusión suya fue que esto no era una forma de volar y que lo que tenía que hacer era dedicarse a inventar una aeronave distinta que no dependiera de la velocidad, es decir, del ángulo de ataque, para mantenerse volando con seguridad, ¿vale? Y que pudiera, por lo tanto, volar lentamente sin riesgos. Y se puso a la carga con el autogiro, ¿vale? Este fue el primer autogiro que construyó. Ahora hablaremos de él, pero antes de hablar de esto, hay que hablar un poco también de un juguete con el que jugó Juan de la Cierva cuando era crío, que era el trompo chino, ¿vale? El trompo chino es el volador. ¿El volador qué es? Pues una especie de hélice con un palo, ¿vale? Y que tú le das entre las 2 manos, lo haces girar y se enrosca en el aire y sube, ¿vale? Como si fuera un helicóptero de inercia y luego se para y se cae dando vueltas en sentido contrario. Eso es un volador, ¿vale? Juan de la Cierva, jugando con eso y con sus amigos, descubrió que si cambiaba el ángulo de paso de las palas, porque los de aquella época no eran de plástico, sino que eran de otro material y eran más moldeables y se podía hacer, ¿vale? Pues que poniéndolo un paso muy bajo, descubrió que si había viento llegaba mucho más lejos volando y que nunca dejaba de girar, siempre giraba en el mismo sentido. Vamos, que descubrió la autorrotación, ¿vale? Y ya de crío, uno de los comentarios que le hizo a Barcala, y tal, a José Barcala, fue, ¿y si yo cogiera esto y le pusiera un motor? Con la resistencia que tiene, seguro que volaría, ¿vale? Esa es la idea conceptual de lo que es el autogiro. Ya de crío la tenía, ¿vale? Luego están los famosos mitos de que mirando un ventilador en la zarzuela o en la ópera se le ocurrió la idea del rotor, pero no. O sea, la realidad, o sea, se ocurrió posiblemente la idea de las articulaciones que veremos ahora. O sea, la idea de la autorrotación, el concepto lo tiene desde pequeñito ya, ¿vale? Entonces se le ocurrió que esta era la forma más fácil y más segura de hacer volar, ¿no? Consideró otras opciones, consideró poder volar, independiente de la velocidad, pues la posibilidad de hacer un helicóptero. En aquella época, estamos hablando del año 1919, solamente en los Estados Unidos había censadas más de 400 empresas dedicadas a inventar el helicóptero.
y ninguno volaba, ¿vale? O sea, si miráis por ahí en internet, veréis. Los franceses dicen que el primer helicóptero que voló fue el de Jacques Cornu en 1907. Un helicóptero que parece una máquina de coser, que no tiene que significar nada en especial, pero que lo que hizo fue pegar un salto de unos pocos segundos totalmente incontrolado en el aire. Eso es, no es volar. O sea, volar es despegar de un punto, hacer un circuito predeterminado y volver a aterrizar en el lugar de origen, ¿vale? Eso es volar, una aeronave controlable y práctica. Pues el helicóptero no había ninguna en aquella época y se tardó muchos años, ¿eh? Hasta que en los años 30 prácticamente no le pusieron los rotores del autogiro al helicóptero y el helicóptero no empezó a funcionar, ¿vale? El primer autogiro que construyó Juan de la Cierva fue este, fue el C1, ¿vale? Este autogiro tiene dos rotores coaxiales que giran en sentidos opuestos, ¿ves? Este gira hacia la izquierda y este hacia la derecha, de arriba. ¿Lo veis, no? Pues ángulo de ataque y esto, borde de ataque y borde de salida de las palas. ¿Okay? ¿Vale? Bien, ¿por qué hizo un autogiro con dos rotores coaxiales? Porque ya sabía que las aeronaves de rotatoria tenían un problema, ¿vale? Con los aeromodelos lo había estudiado. Y el problema que tenían era que cuando cogían velocidad, siempre se alargaban y se volcaban hacia un lado. Porque claro, hay una pala que avanza en el aire y ve más velocidad que la pala que retrocede en el aire. Por lo tanto, genera más sustentación esa pala que la otra. Y al final eso genera un par de vuelcos que hacía que no funcionara, ¿vale? Se le ocurrió que una forma de controlar eso sería hacer dos rotores coaxiales contrarrotatorios. Y una vez todo preparado, dispuesto, construido, bueno, antes de terminar de construirlo ya, pues tenía que encontrar a alguien que estuviera dispuesto a probar el invento, ¿no? ¿Y quién lo probó? Tenían una sociedad en aquella época, una especie de club, a ver quién la hacía más gorda, y gracias a eso, pues encontraba candidatos a volar sus máquinas, ¿no? Y tal. Pero lo voló su cuñado, ¿vale? Gómez Spencer, el teniente Gómez Spencer de la aviación militar. En el club este estaban, casi todos eran pilotos, ¿no? De la aviación militar. Y eran muy amigos los pilotos de la aviación militar. Él había querido volar toda la vida. Lo que pasa es que su padre se empeñó en que no volara y le financió todos sus proyectos con una condición, y es que él no volara, que lo volaran los demás, ¿vale? Bien. Así que Juan de la Cierva fabricó el C1 y Gómez Spencer lo intentó volar, pero lo que consiguió fue volcarlo, porque le pasaba lo mismo que a los demás. ¿Por qué? Pues porque el rotor superior trabajaba en aire limpio y giraba a ciento y pico revoluciones, 110 o por ahí, y el inferior no pasaba de 50, ¿vale? Porque el inferior trabajaba en el rebufo del superior y no le dejaba coger la vuelta que tenía que coger. Resultado final, que este tenía mucha más sustentación que este y por lo tanto dominaba y acababa volcando el aparato también al intentar despegar. De todas formas, Juan de la Cierva, de los ensayos de este autogiro, él siempre sacaba lo positivo y se fue optimística, muy optimista y contento, porque dice, he demostrado que volar con un aparato en autorrotación es posible, ¿no? Porque se llegó a despegar del suelo, se despegó del suelo, de hecho volcó. ¿Vale? Entonces, se llevó del ensayo que es posible hacer una aeronave que vuele con un rotor en autorrotación. Bien. Se puso a estudiar el problema, este, cómo resolverlo, ¿no? Y se le ocurrieron unas cuantas soluciones. Alguien le propuso con unas transmisiones mecánicas que obliguen a los rotores a girar los dos a la misma velocidad. Desechó esa idea por demasiado compleja. La misma que la del helicóptero. La desechó el helicóptero porque lo vio demasiado complicado, ¿vale? Dice, voy a buscar soluciones sencillas, ¿no? Entonces se le ocurrió una solución sencilla. Para él, ¿no? Para el resto de la humanidad, pues quizás no es tan sencillo. Y construyó este modelo, el C3. Bueno, realmente diseñó antes el C2 con esa nueva idea. ¿Esa nueva idea cuál era? La idea era de darle una torsión a la pala, de tal forma que el ángulo de ataque de la punta fuera mucho más pequeño que el que tenía más hacia el interior, más cerca de la raíz, para que la pala que avanza generara más sustentación negativa que la que retrocede, y con eso compensar las sustentaciones positivas del resto de la envergadura de la pala, y así que el bicho fuera equilibrado en el aire. Esa fue su idea.
y calculó, lo calculó todo, porque no solamente inventó la teoría de Juan de la Cerva, sino que es el padre de la rotatoria y empezó a hacer las teorías de la rotatoria basado en sus herramientas matemáticas que conocía como ingeniero aeronáutico y se puso en marcha con eso. ¿Vale? ¿Cuál fue el resultado final? El resultado final fue que ya estaba convencido que se iba a funcionar porque cuando lo probó en un aeromodelo, el aeromodelo funcionó y voló perfectamente bien sin volcarse hacia ningún lado. Entonces dice, ya está, resuelto el problema. Ahora ya estoy seguro que esto va a funcionar. No solamente voy a hacer un autogiro, sino que además va a ser bonito. Y encargó todos los materiales para hacer una máquina ya en condiciones, o mucho más fina que la que había hecho hasta ese momento, y encargó los materiales básicamente a Inglaterra y a Francia, pero como tardaban meses en llegar y no tuvo paciencia para esperarse, pues con lo que tenía por casa hizo este autogiro, ¿no? Este autogiro es el C3, por eso este se probó antes que el C2, ¿vale? Y el C3, la característica que tiene, lo que os he comentado de las palas, ¿vale? Y utilizó pues un fuselaje de un avión viejo que había por ahí. Resultado, ¿qué creéis que pasó cuando intentó alguien volar este autogiro? Pues que volcó exactamente igual que los demás. ¿Hacia qué lado volcó? Hacia la derecha. ¿Vale? La verdad es que lo que intentaba hacer Juan de la Cierva no es imposible. No es imposible. Se puede hacer. Pero claro, por favor, si hay algún micro por ahí abierto, cerrarlo. Eso es. Se podría hacer, pero claro, en aquella época calcular esto cuando todavía no falta conocer muchas cosas, los materiales no son igual, la rigidez de las palas no es la misma, la torsión de las palas cuando se pone a girar esto y a coger, pues no funciona, ¿vale? Y entonces allí entró el grandísimo mosqueo, digo, ¿cómo es posible que el aeromodelo vuele perfectamente bien y el autogiro real no lo haga? ¿Vale? Y entonces se puso a volar el autogiro con ayuda de algún amigo y algún familiar suyo constantemente. Y lo único que hacía era mirar cómo volaba. Era un modelo con gomas y se dio cuenta de un detalle, ¿no? El detalle que se dio cuenta es de que en el momento en el que el autogiro cogía velocidad de traslación, el plano del rotor entero se movía hacia atrás, ¿no? Era como si encarrilara el rotor. Dice, ostras, ¿y esto? ¿Qué pasa, no? Y empezó a analizar que por qué pasaba eso, ¿no? Y si eso sería factor decisivo que hacía que no volcara el autogiro. Y efectivamente se percató de este detalle, ¿no? O sea, lo que pasó es que las palas de ese autogiro eran muy flexibles, ¿vale? Pero se hizo un material de ratán que era mucho más flexible del que había utilizado hasta en los modelos anteriores, y eso permitía que la pala, no porque le había dado la forma que fuera, sino porque era flexible, la pala que avanza, que veía más sustentación que la que retrocede, se doblara hacia arriba. Así de claro, ¿no? Se flexara hacia arriba. Y eso hacía que el rotor entero adoptara esa posición. Pero claro, al flexar hacia arriba la pala que avanza, como se mueve hacia arriba, el ángulo de ataque de esa pala baja. Y la que retrocede, como se mueve hacia abajo, ese ángulo de ataque sube. Y esa diferencia de ángulo de ataque, conseguida por la flexibilidad de las palas simplemente, es lo que compensaba ese fenómeno que hacía volcar los autogiros, que se llama disimetría de sustentación, ¿vale? Entonces, llegó a la conclusión de que eso era lo que había. Por el camino, mientras estaba con todas estas análisis, pues llegó el material que faltaba, construyó el C2, ya sabía que no funcionaba el rotor, entonces le puso unas modificaciones y puso un mando de control de alabeo que ahora veremos, ¿vale? Este es el C2, mucho más bonito que el C3, ¿vale? Con este rotor, con muchas palas, ¿vale? Con mucha cuerda también, y que tenían la característica esa del el rotor autocompensado, ¿no? La pala autocompensada que decía él. Y lo que hizo fue la transparencia anterior tenía que estar después que esta, ¿vale? Aquí tienes un ayudante que ves cómo mueve la palanca y cómo inclina el rotor entero hacia un lado, ¿vale? Y luego lo mueve hacia el lado contrario, ¿vale? Eso es lo que pretendía que hiciera el C2. ¿Qué pasó? Pues esto es lo que pasó.
aquí lo veis, ¿vale? Que esa palanca que en tierra la podía mover el piloto cuando el rotor estaba funcionando, generando sustentación, fuerza dinámica, no había fuerza humana capaz de controlarlo, de moverlo, ¿vale? Así que se dio cuenta que esto no iba y volvimos a la posición inicial. Y ahora lo que hizo Juan de la Cierva fue pues articular las palas desde la raíz, ¿vale? Poner una bisagra en la raíz de las palas. Estas son las bisagras, ¿vale? Los tomitos estos que se ven por aquí. De tal forma que las palas podían subir y bajar libremente, ¿vale? Y luego le puso unos tirantes que impedían que las palas se cayeran hasta el suelo, ¿no? Y tal, cuando estaba el rotor parado. Y simplemente con eso, ¿vale? Con eso. Eso lo puso, pero lo puso junto con el mando este de Alabeo en el primer C4, ¿vale? Y no funcionó porque no tenía el piloto mando suficiente, no podía mover la palanca. Entonces lo que hizo fue quitar el mando ese de movimiento del rotor y dejar el rotor totalmente fijo, ¿vale? Con las articulaciones de las palas, por supuesto, y le puso lo que se llaman los remos, ¿vale? Que es una especie de barra, ¿eh? Con unos alerones en cada punta. De tal forma que esto es un avión sin alas, que tiene estos remos con los alerones y que tiene un timón de profundidad como un avión y un timón de dirección como un avión y unos alerones como un avión normal de ala fija, ¿vale? Y en esta configuración fue cuando por fin Gómez Spencer consiguió volar sin estrellarse y sin mocarse a ningún lado. Y hizo el primer vuelo de toda la historia de una nave rotatoria. Para nosotros esa fecha clave es el 17 de enero de 1923 en Getafe, ¿vale? Por lo visto hubo otro vuelo anterior del que no hay constancia fotográfica, el 9 de enero de 1923, ¿vale? Cuando ya, porque esto que estoy contando son múltiples vuelos y modificaciones intermedias de las que hay. Cuando hablamos del C4, no hubo un C4, hubo 15 o 16 C4 distintos que fueron cambiando pequeñas cosas hasta que consiguió que volara el autogiro. De todas formas, esto era una cesión para conseguir volar el autogiro por fin, porque él quería el control integral de la aeronave desde el rotor, ¿vale? No depender de superficies como el avión, porque el problema de estas superficies es que a bajas velocidades no funcionan bien. Y sin embargo, el rotor es capaz de funcionar a muy bajas velocidades. Este es el inicio del ala rotatoria, ¿vale? Esto ya es el C6. Esto es Cuatro Vientos. ¿Has estado ahí alguna vez? Esta torre antigua, la primera torre de España, que su centenario se va a celebrar este mes. Hoy no se va a celebrar porque estamos con el COVID-19, pero bueno, estaba previsto. Y bien, en este autogiro es el primer autogiro que encargó la aviación militar oficialmente a Juan de la Cierva, ¿no? Y lo construyó para la aviación militar. Eso que dicen de que Juan de la Cierva no tuvo ayuda oficial en España para desarrollar el autogiro, simplemente no es cierto. Las pruebas dicen lo contrario. Aquí está, este autogiro totalmente financiado por la aviación militar, ¿vale? Lo que le falló a Juan de la Cierva para seguir volando en España fue no la ayuda oficial, sino el capital privado. No hubo inversión privada y se tuvo que ir a Inglaterra porque allí se encontró inversores que estaban dispuestos a invertir en su invento, ¿vale? En el autogiro. Este autogiro, que es mucho más grande que el anterior y tal, hay una maqueta en el Museo del Aire, se puede ver perfectamente en el hangar de la rotatoria. Es el C6, ¿vale? Y en las pruebas de este autogiro pasaron cosas realmente interesantes y curiosas, ¿no? Una de ellas fue que en aquella época, estamos hablando ya del año 1924, por ahí, estábamos en la guerra de Marruecos y mandaron a un capitán de la aviación militar que se llamaba Loriga, de jefe del aeródromo de Cuatro Vientos, de la escuela militar, como descanso de la zona de operaciones, ¿no? Y este, cuando llegó allí, vio el C-16 que estaba
en el fondo del, el, perdón, el C6, que estaba en el fondo del hangar, y se interesó por él. Inmediatamente Juan de la Cierva lo captó para la causa, ¿no? Y se interesó por el avión, se estuvo formando con Juan de la Cierva de cómo volarlo, y lo quiso volar y lo voló. Y lo voló, hizo un montón de vuelos en 2 o 3 días, y en uno de los vuelos puso el autogiro en vuelo prácticamente sin velocidad hacia adelante, y el autogiro descendió con un ángulo muy pronunciado y rebotó contra el suelo, ¿vale? Luego tenemos una peliculilla embebida aquí, que la veremos, y veremos la imagen, pero no escucharemos la música porque el sonido no funciona, ¿vale? Por Skype. Cuando pasó esto, ya las imágenes de Loriga en esas pruebas y ese aterrizaje, pues digamos que se transmitieron, se mandaron al Salón de Le Bourget en París, y ya muchas personas, sobre todo industriales e inversores franceses, alemanes, británicos, se interesaron en el autogiro, y americanos, y al final los británicos fueron los que se llevaron a Juan de la Cierva y su invento a Inglaterra, y siguió desarrollando en Inglaterra, ¿vale? Esto corresponde a un vuelo que hizo cruzando el Canal de la Mancha, la llegada en Francia. Esto es ya pegando un salto, seguido evolucionando el mundo de los autogiros, a finales de los años 20, año 27, 28, 29, por ahí, se puso ya Juan de la Cierva presionado mucho, porque él lo que quería era desarrollar su invento cada vez más y cada vez más y cada vez más, y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y esto lo que querían era rentabilizar el invento y vender licencias y que se fabricaran autogiros, ¿no? Para tener una ganancia, digamos, de negocio de lo que se estaba haciendo de inversión con los autogiros, ¿vale? Y lo que se fabricó fue el primer autogiro con la intención de venderlo en serie, que fue el C-19, que es el que veis aquí. Veréis muchos autogiros, porque después del C-6 ya a los autogiros se sustituyeron los remos por unas alas con alerones, como cualquier avión, mucho más pequeñitas que las de los aviones, pero tenían esas alas que los hacían más bonitos y que también contribuían a la sustentación cuando el autogiro volaba con cierta velocidad, ¿vale? Veis que en el desarrollo que hizo las panas mucho más finas, ¿vale? Y este autogiro tiene un invento acoplado aquí, que es la cola de escorpión. Entonces, una cola que se giraba con un ángulo de unos 45 grados, 50 hacia arriba, para que el flujo de la hélice pegara en el rotor y autorrotara el rotor estando parado el autogiro en el suelo, simplemente con el flujo de la hélice del motor, y así conseguir prelanzar el rotor, porque hasta ese momento se prelanzaba a mano, con uno que se subía aquí y lo movía, claro, sería invendible, y también se utilizaba una cuerda enrollada en el eje del rotor, que se clavaba con una estaca en el suelo, ¿vale? Y iba guiada a través del fuselaje para que la carrera de despegue se prelanzara el rotor. Evidentemente eso no es una máquina práctica, ¿no? Y la cola de escorpión tampoco lo fue, ¿vale? De hecho, lo que pasó es que ya para esta época ya había establecido relaciones comerciales con Harold Pickern, que fue su valedor en los Estados Unidos, y Harold Pickern, que era mucho más comercial que Juan de la Cierva, pues dedicó una inversión importante a diseñar, encontrar, y lo hizo un ingeniero español que se llamaba Heraclio Alfaro, un sistema de lanzamiento que fuera mecánico, eficaz y ligero, ¿vale? Porque Juan de la Cierva, la compañía La Cierva Autogiro Company, encargó lo mismo a una empresa británica y fabricó un sistema de lanzamiento que pesaba él solo 40 o 50 kilos. Eso, pues, no podía ser, ¿no? El que inventó Heraclio pesaba, pues, unos 15 o 16 kilos. Y eso se acopló a los autogiros y empezaron ya a venderse tanto en Europa como en Estados Unidos, el C-19, ¿vale? Pero ya cuando estaba pasando todo esto, Juan de la Cierva ya estaba haciendo experimentos con el rotor de mando directo. ¿Qué es eso, el mando directo? Pues quitar las alas, quitar los alerones, quitar el timón de profundidad y que el control del autogiro se hiciera a través del rotor, moviendo el rotor, como veíamos en las primeras imágenes. Pero con un sistema que ya aerodinámicamente era capaz y posible, con la fuerza del piloto, mover el rotor entero. Eso es el sistema
que permitía hacer eso se llamaba el mando directo, y el primer autogiro que se fabricó en serie con eso fue el C-30. Esos experimentos los captó la prensa, los paparazzi de la época, por decirlo de alguna forma, cuando todavía estaban haciendo las pruebas en secreto al alba y tal. Y bueno, la filtración acabó con el proyecto de vender muchos C-19 de serie, evidentemente, ¿no? Lo cual, bueno, pues no le sentó muy bien a los inversores británicos, pero bueno, esto es lo que pasó, ¿vale? Aquí tenemos el primer autogiro de mando directo. Realmente, este es un C-19, ¿vale? Exactamente igual que este, solo que le han quitado las alas y le han puesto el rotor de mando directo, ¿vale? Que es el mando directo de este rotor, es exactamente igual o muy parecido. El concepto es exactamente el mismo el del mando directo de los autogiros que volamos actualmente, ¿vale? Es directamente el sistema de mando directo de Juan de la Cierva lo que se ha acoplado en los autogiros nuestros, los ultraligeros, en los Bennsen, y sus derivados, ¿vale? Bueno, aquí lo importante es que se ve que este autogiro está en despegue, ¿vale? Tenemos que estar en despegue porque no se ven las puntas de las hélices, ¿ok? Y en despegue es capaz de levantar la rueda de morro antes que la de cola. Eso significa que manda mucho ya el rotor, porque manda plenamente a cualquier velocidad, ¿ok? En este autogiro todavía conserva el timón de dirección. Luego, cuando esto lo convirtió en el C-30, le quitó incluso el timón de dirección porque pensaba que era una complicación para el piloto que no hacía falta en un autogiro, ¿vale? Hoy en día necesitamos timón de dirección porque tenemos que aterrizar en pistas. Y si tengo viento cruzado, la única forma de aterrizar a la línea de la pista es con un timón de dirección y una posición de resbale. Exactamente igual que un avión, no hay otra, ¿vale? Pero en aquella época no había pistas, había campos de vuelo. En el campo de vuelo, el piloto siempre aterrizaba encarado al viento. No había viento cruzado. Entonces no hacía falta el timón de dirección. Esto es lo que os he contado al principio de la entrevista, que no podemos escuchar la voz aquí, del año 1964, ¿vale? La gira que hizo Juan de la Cierva con el T-30, eso corresponde a una imagen tomada en el puerto de Valencia, en que aterrizó en un autogiro en un barco que estaba anclado en el puerto. Este barco se llamaba el Dédalo y no es un portaaviones ni un portaaeronaves, era un barco nodriza de hidros, ¿vale? Que tenía una grúa que ponía los hidros en esa plataforma, allí le hacían lo que le tuvieran que hacer al hidro y luego lo bajaban al agua otra vez al hidro, ¿vale? Esa plataforma que tiene 60 metros de largo, ahí aterrizó y despegó con el barco anclado. Esa era la capacidad del C-30, ¿vale? Una capacidad muy buena, ¿eh? Superior a bastantes de los autogiros que tenemos hoy en día, por decir a casi todos, ¿vale? Y bien, esto es básicamente la historia del autogiro desde el principio de los tiempos del autogiro hasta ahora, ¿no? Que decir que Juan de la Cierva estableció también la teoría de la ala rotatoria, y esa teoría de la ala rotatoria es la que se está utilizando hoy en día, la que viene de los helicópteros, es la derivada de la suya directamente. ¿Ok? No podemos escuchar el archivo de voz, pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? La aportación de Juan de la Cierva, pues fue importantísimo, importantísimo. Esto es una línea de almacenamiento de C-30 que están dispuestos para irlos a repartir por el mundo, cada uno a un sitio distinto. Se construyeron unos 150 C-30 en serie, más los autogiros que se construyeron en Estados Unidos, más los que se construyeron que fueron más que en Europa, más que la Cierva, que estos, de los C-30, luego los que se construyeron en Francia, en Alemania, en Holanda, en distintos países, ¿no? En Japón y en Rusia, ¿no? En la Unión Soviética se construyeron muchos autogiros, pero todos copiados. Los modelos rusos siempre iban 2 o 3 años por detrás de los europeos, porque copiaban lo que veían, no comprobaban ninguna patente ni nada, ¿no? Esta es la historia del autogiro. Y ya a final de su vida, a Juan de la Cierva le propusieron mucha gente, ¿por qué no haces un helicóptero, ¿no? Porque todo el mundo quería helicópteros, ¿vale? Cuando me dicen muchas veces, no, es que el helicóptero pues originó la desaparición del autogiro. No es del todo cierto. Es que el helicóptero es una evolución del autogiro, ¿vale?
un paso necesario para llegar al helicóptero fue el autogiro. Hasta que no existió el autogiro, resolvió todos los problemas del rotor. Alguien que era un genio, como Juan de la Cierva, no se consiguió que el helicóptero volara con normalidad. Esta es la realidad. Y el rotor este fue el que se acopló a los primeros helicópteros exitosos, ¿no? Reseñable, pues dos básicamente, ¿no? El de Pescara y el de Focke, ¿vale? El Focke era un helicóptero alemán de la época pura nazi, que hizo en el año 1936 una exhibición espectacular, ¿vale? Volado por Hanna Reich, que era la piloto de helicóptero, además, alemana, lo voló en estacionario dentro de un estadio cubierto ante el público, ¿no? Para que veáis la capacidad ya que tenía ese helicóptero. Ese helicóptero no era como los de que estamos acostumbrados a ver hoy en día, de un rotor principal y otro de cola en la parte de atrás puesto verticalmente, sino que tenía dos rotores grandes, uno al lado del otro, ¿vale? Y como dos brazos que soportaban esos rotores. Pero funcionaban estacionario perfectamente y en vuelo tenía velocidades de crucero de 120, 130 kilómetros por hora y autonomías de alrededor de 2 horas de vuelo. O sea, que ya era una máquina capaz, ¿vale? Bien, para emplear el autogiro comercialmente, pues en Estados Unidos se inventaron el autogiro correo, ¿vale? Que esto es en Filadelfia. Aterrizaba en el puerto, cargaba las sacas y las subía a la terraza, al tejado del edificio de correos. Estuvieron haciendo esto de trabajo durante un par o 3 años, ¿vale? Y esto es el legado de Juan de la Cierva, ¿no? Básicamente inventó el rotor articulado. No he contado mucho del rotor. Es decir, nada más he contado la articulación de batimiento. Hay que decir muchas más cosas, ¿no? Como por ejemplo, que cuando empezaron a construir el primer C6 en Inglaterra, se dieron cuenta que tenía un problema el rotor. Y el problema que tenía el rotor es que sufría fatiga a la raíz de las palas y no se sabía por qué, ¿vale? Hasta que un autogiro tuvo un accidente en que se les desprendieron dos palas en vuelo y el piloto pues salió bastante mal parado del tema, ¿no? Entonces se pusieron a estudiar Juan de la Cierva esto en serio, que hasta ese momento no lo había estudiado muy seriamente, y se dio cuenta de que esto era por el efecto de la aceleración de Coriolis, que se dice normalmente, que es la ley de conservación del momento angular, que es lo de las patinadoras, ¿vale? Si yo acerco los brazos al cuerpo cuando estoy girando, acelero el giro, ¿eh? Porque el centro de gravedad de los brazos se acerca al cuerpo y mantienen la velocidad lineal y la velocidad de rotación se incrementa un montón, ¿vale? Pues a las palas del autogiro les pasa lo mismo. Como suben y bajan, conforme suben se acercan al eje del rotor y quieren acelerar el rotor, y cuando bajan se alejan y lo quieren frenar. Y esas tensiones continuas en la raíz de las palas pues acaban rompiendo los rotores, ¿no? Entonces lo que hizo fue poner una bisagra vertical ahí para resolver este problema, ¿vale? Que se llama articulación de arrastre. La primera articulación de horizontal se llama de batimiento, la segunda la de arrastre. Este es el rotor articulado. A esto hubo que añadirle un amortiguador, porque si se movían las palas demasiado hacia adelante y hacia atrás, cuando iba muy lento todavía el rotor, se producían problemas de resonancia importantes, ¿no? Y se desmontaba la nave antes de despegar, ¿vale? Los primeros amortiguadores de arrastre fueron simplemente bandas de caucho que estaban atadas de una pala a la otra, ¿no? Pero ya, si nos vamos aquí a ver, este es un caso también aquí, unos discos que hay aquí son los amortiguadores de arrastre, ¿vale? Y tal, antes que los cables, este también lleva, los 70 también llevan amortiguadores de arrastre, los disquitos aquí en la raíz de las palas. Si vais este no se ven porque lleva las bandas, aunque no se ven aquí, entre las palas, ¿vale? Vamos a ver un poquito más atrás aquí. Pues muy atrás me he ido. Aquí está C-19 y este todavía lleva los amortiguadores entre las palas, ¿lo veis? Esto se sustituyó por unos discos como si fueran de embrague que van con una presión determinada y amortiguan ese movimiento. Es decir, que el rotor articulado, ¿qué es lo que tiene? Una articulación de batimiento, una de arrastre y un amortiguador que limita el movimiento de arrastre para que no entre en resonancia, ¿vale? Esa fue la gran aportación de Juan de la Cierva a la rotatoria y la teoría de la rotatoria
el principio de la autorrotación, etcétera. Hasta tal punto está vinculada su aportación al helicóptero que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano quitó todas las limitaciones para que todas las fábricas pudieran utilizar todos los inventos libremente de todo el mundo, incluidos los de Juan de la Cierva, evidentemente. Y posteriormente, cuando se acabó la guerra, pues hubo una serie de compañías de helicópteros que tuvieron que afrontar un pleito que les presentó, no las compañías, sino el gobierno americano, que se les presentó la familia de Juan de la Cierva, en corrección, de Harold Picken, que es la que tiene los derechos allí, y que perdió ese juicio el gobierno americano, ¿no? Muchos de los inventos que han permitido que vuelen los helicópteros son los que están en el rotor de Juan de la Cierva, está la historia. Por lo tanto, es el padre de la rotatoria. Es decir, que él inventó el autogiro para que el autogiro fuera seguro, ¿vale? Y como una nave más segura que el avión. Entonces, esto hay que matizarlo de muchas formas, ¿no? La seguridad de una aeronave básicamente la proporciona la mentalidad del piloto, no la máquina en sí, ¿ok? Pero está claro que no entra en pérdida, puede volar muy lento, ¿no? Y el hecho es que en accidente se volaron 130.000 horas de vuelo en 15 años con dos accidentes mortales, o con tres accidentes mortales, lo cual es un registro mucho mejor que el de la aviación general y deportiva actual, ya no la de aquella época, sino la actual, ¿vale? Esta es la historia. Bueno, vamos a ver una película de Juan de la Cierva sin sonido, ¿vale? Sí, intentaré ponerle algo de sonido para que no sea tan aburrido. Mientras unos hacían locuras sobre ligeros aparatos. Bueno, esto tenemos aquí los primeros. Fernando, os está oyendo, a ver si se oye. Aquí vemos los remos. Están ahí los seis. Son los hijos de Juan de la Cierva, el 19 en Estados Unidos, volando en la sección. Con la explosión todavía. El 19 haciendo una toma de precisión. El piloto Juan de la Cierva, que su padre le prohibió volar cuando dejó de invertir en los mecánicos, ya voló lo que le dio la gana. Se hizo piloto de autopilot y era el ingeniero matemático y además el piloto de pilotos. Este está relanzando el rotor de la carrera. ¿Habéis visto cómo pasó la mano? Entonces se despega el salto. Bueno, cuando la firma mundial en el año 66, finales, un accidente de vuelo de pasajeros de la KLM. Pues Juan de la Cierva, digo, que murió en un accidente, vuelo de Londres, de Croydon, a Ámsterdam, vuelo de la KLM, ¿vale? Vuelo sin visibilidad. El avión se desorientó y se acabó estrellando contra un montículo nada más despegar. Esta es la historia. Esto es historia, ¿vale? Pasó de esta forma. ¿Okay? Bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna curiosidad que tenga algo? ¿Alguien? Respecto a esto, si no os cuento alguna cosilla más. Pero si tenéis alguna duda o algo que queráis. ¿Nadie se atreve? Seguimos un poco, ¿vale? Estos son autogiros modernos. La foto ya es antigua, ¿vale? Ahora son más bonitos que estos, los que fabrican aquí en España, los ELA, ¿vale? Tienen un rotor distinto. Tienen el rotor semirrígido, no el articulado. Este rotor lo inventó un americano para los helicópteros. Y hoy en día lo utilizan básicamente algunos muchos helicópteros, pero también los autogiros, ¿vale? Los ligeros. Es un rotor económico y sencillo, fácil de construir, ¿vale? Son las grandes ventajas que tiene.
tiene la articulación de batimiento también, pero como es bipala, no necesita articulación de arrastre, vamos a dejarlo ahí. Y por lo tanto, se quita los problemas de resonancia. El mando que lleva es el mando directo. Este conjunto de aquí es el mando. Esto es un autogiro avión que se construyó en el año 1957, que era capaz de llevar a 40 pasajeros a una velocidad de crucero de 120 nudos, lo cual era una pasada, ¿vale? Su principio de funcionamiento era básicamente el del autogiro, ¿okay? Lo que pasa es que tenía una especie de sistema aquí de las turbinas, un generador de gases que expulsaban gases por el final de las palas, y así era capaz de funcionar en modo helicóptero con muchísimo ruido, eso sí, y despegar y aterrizar verticalmente también. Pero también podía aterrizar y despegar como autogiro, ¿eh? Sin, con una carrera de despegue corta y ya está. Entonces, se llamaba el Rotodyne, ¿vale? Un concepto que posiblemente ahora mismo una empresa americana que se llama Rotor Copters, que lo ha comprado Carter Copters, perdón, que lo ha comprado la NASA hace unos cuantos años, pues están diseñando cosas parecidas a esta con rotores mucho más finos que este. Estos son autogiros que han existido y aventuras comerciales intentando hacer un autogiro comercial de aviación general que prácticamente han tenido un éxito muy limitado. Todos han terminado en fracaso comercial hasta ahora. Este es un autogiro español, el AISA. Aquí tenemos por ahí a Juan Manuel del Arco, que estuvo trabajando en la empresa que diseñó este autogiro en aquella época, ¿no? Y que puedo contar más cosas de él de las que puedo contar yo, ¿vale? Tuvo la mala suerte de que sufrió un accidente en uno de los primeros vuelos que hizo, prácticamente porque el piloto no sabía volar autogiros. Esta es la historia, un piloto de helicópteros y no sabía volar autogiros, ¿vale? Este es Benson, ¿vale? Este hombre tiene el mérito de que gracias a él tenemos autogiros deportivos hoy en día, ¿vale? Este hombre trabajó en una empresa americana de aeronáutica, y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, entre todos los inventos que recibieron de los alemanes, su empresa recibió unos autogiros plegables que llevaban en los submarinos los alemanes para vigilar, ¿vale? Hacían como de radar. Entonces se montaban sobre el submarino y atados con una cuerda, lanzaban el rotor a mano y ya con el viento, pues el submarino avanzando con la velocidad del submarino era suficiente para que volaran, se levantaran, obtenían el horizonte, cuando veían algún barco que podía ser una presa, bajaban otra vez, metían el autogiro dentro y le tiraban un torpedo al barco. Esta era la idea, ¿no? Pues estos autogiros, este hombre primero los comercializó como autogiros cometa remolcados por coches y después les puso un motor, ¿vale? Tienen algún defecto importante de diseño, como la falta de estabilidad en cabeceo, porque no tienen estabilizador horizontal de cola, y bueno. Pero bueno, la evolución de estos es lo que volamos hoy en día en los autogiros ultraligeros actuales, ¿vale? Y este es el rotor semirrígido, ¿vale? Con un eje de balancín aquí y ya está. No tiene más, ¿vale? ¿Qué puedo decir de los autogiros? Todo el mundo dice, son muy seguros, sí, son muy seguros, pero tenemos tantos accidentes o más que los aviones de la FIA. Así que yo, mi conclusión es que la seguridad de vuelo recae en la mentalidad del piloto por encima de todo. Aunque inherentemente la máquina se supone que es más seguro, también tiene sus limitaciones el autogiro. Hay cosas que no se pueden hacer con él y si las haces, pues puedes matarte con facilidad, ¿vale? Y luego, la mayor parte de los accidentes que ocurren con los autogiros es por impactos con cables y cosas por el estilo. Puede maniobrar y aterrizar en áreas muy reducidas, eso es verdad, pero no se puede pensar que en el patio de mi casa pueda aterrizar y despegar con autogiro, ¿vale? O sea, necesitan un espacio libre para hacerlo con seguridad, ¿vale? Digo, la pista mínima que necesita un autogiro depende del autogiro, pero 200 metros como mínimo, ¿vale? Para operar con seguridad. Si fuera un campo, como antiguamente, con 100 metros de diámetro quizás sería suficiente, pero despejado alrededor para que no haya obstáculos que no los comamos después de despegar, ¿vale? Pueden volar en condiciones de viento y turbulencia mucho más duras que una avión de ala fija, eso es verdad. Eso es cierto. Aguanta mucho mejor el viento y la turbulencia que un avión de ala fija.
¿Vale? Eso es así. No es porque, como dicen por ahí, que el rotor haga rodajitas las turbulencias, no. Es simplemente porque el rotor, gracias a la articulación de batimiento, es un tremendo ecualizador de sustentación. Y en un avión lo que te hace que el avión se mueva, se gira, suba al morro, ¿verdad? En un autogiro lo que hace es que el rotor lo absorbe todo y lo único que nota la aeronave es que sube o baja, punto. ¿Vale? Es barato y fácil de fabricar, comparado con un avión, sí. Es fácil de hangarar también. Donde cabe un avión, caben tres autogiros, ¿vale? Y son divertidos, por supuesto. Y tal. Pero mentalidad aeronáutica cuando volamos los autogiros, ¿vale? Porque si no, es cuando vienen los problemas. ¿Son capaces de hacer aterrizajes en áreas no preparadas? Sí, pero no es por sistema, eso es una emergencia. Está mucho más preparado para una emergencia que un avión de ala fija, porque entra mucho más despacio y necesita menos espacio para aterrizar, ¿vale? Sus cualidades de despegue corto, ojo, porque desaparecen en cuanto tenemos viento cruzado, ¿vale? Y alto grado de experiencia en tomas de emergencia, aquí vamos a ver un aterrizaje. Ok, dime, Hugo. Sí, la pregunta es un poco en cuanto a todos los diseños que has estado poniéndonos a lo largo de la historia. Hemos visto que el motor ha evolucionado, ha estado adelante, ha estado atrás, el rotor, por supuesto, permanece siempre en el sitio. Entonces, ¿existe alguna condición de diseño que vaya innata al autogiro, alguna medida que haya que guardar? Porque, como digo, he visto el motor adelante, motor atrás, en principio, ¿funciona igual que en un avión en ese sentido o existe alguna relación de forma? Vamos a ver, funciona exactamente igual que un avión a efectos de equilibrio. Aquí está, también digo, comandante del arco, que es ingeniero y de la rotatoria y te puede hablar mejor que yo de esto, ¿no? Pero vamos, la posición del motor tiene exactamente igual que un avión, da igual. ¿Por qué se pone normalmente atrás? Porque se permite que el autogiro sea con un tamaño mucho más compacto que poner el motor delante. Si pongo el motor adelante, luego tengo que crear una cola mucho más larga para que esté todo bien compensado. Y al final hago un aparato mucho mayor, porque entonces tengo que subir mucho el rotor, porque si no le pega la cola y es un monstruo, ¿no? Entonces la forma de conseguir un tamaño con lo más compacto posible, pues por eso casi todos tienen la hélice atrás, ¿vale? Pero simplemente por eso. Pero técnicamente los primeros autogiros tenían el motor adelante. Hay por ahí gente que cree que como cuando está la hélice delante, el avión es más estable, el autogiro es más estable, eso es mentira. Así de claro, es pura falso completamente. No tiene nada que ver. Tiene que ver, influye en la estabilidad, la línea de empuje de la hélice con respecto al centro de gravedad. Pero no si está el motor delante o detrás. ¿Vale? ¿Después de eso tu pregunta? Sí, sí, perfectamente. Pues de paso que estoy por aquí, te hago otra. En cuanto a la cola, hemos visto también evolucionar algunos diseños y últimamente he estado viendo los Magni, que no, que son mucho más chatos, por así decirlo, son mucho más cortos que un ELA, por ejemplo, ¿no? Tiene el motor atrás, pero lleva una especie de aletas, pero consigue un poquito más de ser más compacto. Incluso la posición de piloto y acompañante ya no es en tándem, sino que es uno junto al otro, con lo cual simula, parece más un ultraligero convencional. Nada, simplemente pues eso, ¿tú crees que eso es una evolución, que es mejor, que es peor? ¿Qué piensas sobre eso? Pues que lo mejor es yo pienso que lo mejor es lo que te guste más. Sí, ni más mal ni más menos. ¿Qué ocurre? Que al principio ha costado mucho conseguir un autogiro biplaza que fuera capaz de volar bien. ¿Vale? De hecho, un factor fundamental en los autogiros biplaza actuales es el motor. Si no fuera por San Rotax, los autogiros no estarían donde están. Eso ya lo digo de antemano, especialmente por el 914, ¿vale? Porque necesitan sobre todo potencia para despegar en biplaza. Monoplaza da igual, pero en biplaza no. Eso es lo primero. Lo segundo, el primer autogiro que tuvo éxito a nivel ultraligero biplaza tenía la configuración de tándem y eso arrastra a muchos otros a poner la misma configuración. Tiene unas ventajas indiscutibles, ¿no? En cuanto a que tiene menos resistencia al avance y esas cosas, ¿no? Si hago un autogiro lado a lado, mi superficie frontal es mucho mayor.
y mi resistencia es mayor, pero tiene la ventaja de que tienes al otro aquí al lado. Y como tienes al otro aquí al lado, para dar clases es quizá mejor, ¿vale? O más agradable, no lo sé, ¿ok? Bueno, sí lo sé, ¿vale? Una aeronave de enseñanza en tándem tiene la ventaja de que cuando el instructor se calla, el alumno está solo. Mientras que una aeronave lado a lado tiene la ventaja de que le ve la cara al alumno siempre. O sea, cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y luego, la cabina delante, lado a lado, es más grande y tapa a conjunto motor hélice. Entonces hay que hacer algo para que no lo tape demasiado, porque si no el rendimiento baja también, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir, son problemas técnicos, ¿no? O sea, al final, un autogiro que está por ahí, un mañicabina lado a lado, funciona perfectamente bien. Y si es un tándem ELA o Mañi, también funcionan perfectamente bien. Y otros muchos también. Esto es lo que te puedo decir. Que lo que más te guste. Sí, va a correr más siempre o con menos potencia va a funcionar el tándem que el lado a lado, ¿vale? Por la superficie frontal, no por otra cosa. ¿Sí? Y este, vale. Perdona, okay. Si Juan Manuel quiere decir algo, que lo diga. Una pregunta, Fernando, soy Mariano. Ante una parada de motor en vuelo, ¿un autogiro cómo se comporta con respecto a un avión de ala fija? Exactamente igual. Vuelas para abajo. Ya está. Ya vuelas para abajo, pero tienes es la caída es más rápida, puedes planear, no, tiene más coeficiente. No te caes, que vuelas. O sea, no te caes, vuelas, ¿vale? O sea, si se te para, tú vas volando con el avión, se te para el motor, ¿qué tienes que hacer? Bajar el morro para mantener la velocidad. Va volando en el autogiro, se te para el motor, ¿qué tienes que hacer? Bajar el morro para mantener la velocidad. Exactamente lo mismo, ¿vale? Buscar un sitio para aterrizar. Luego, cuando llegas a la hora de aterrizaje, el autogiro te permite hacer el flare y tocar casi parado. Es mucho mejor que el avión en ese momento, ¿vale? Luego, la capacidad de planeo. O sea, ¿a dónde llegas planeando? Llegas planeando más lejos siempre con un avión que con un autogiro. Un autogiro tiene un rendimiento inferior al de un avión y planea menos. Pero bueno, da igual. O sea, a la hora, cuando nos podemos a decir qué pasa cuando se para el motor, lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Con la diferencia, con el autogiro te digo, puedes entrar en campos más pequeñitos que con el avión, pero tiene menos alcance en planeo. No sé. ¿Responde tu pregunta eso o no? Sí, sí, no, lo que pasa es que, vamos a ver, que al carecer de ala fija, pues los planos que sustentan, pues claro, si se para el rotor, al pararse el rotor ya no tenemos planos que sustentan. Esa era mi pregunta. ¿Pero por qué se va a parar el rotor? Ah, bueno, pero aunque se pare el motor, el rotor. Sí. Vamos a ver, lo primero que he dicho, diferencia entre un autogiro y un helicóptero. En el autogiro. El rotor gira libre, lo mueve el viento, no lo mueve el motor. ¿Vale? Pero lanzamos el rotor con el motor antes de despegar para hacer el despegue más fácil, más corto y más seguro. Nada más. Pero en el momento que iniciamos la carrera de despegue, el rotor va libre completamente, lo mueve el viento. La propia fuerza de sustentación en las palas, cuando las que están cerca de la raíz, hace que se muevan hacia adelante las palas, ¿no? Que giren. Y las que están más hacia la punta es la que genera la sustentación más hacia arriba. ¿Vale? Y tiene la sustentación generada en la envergadura de la pala, tiene una componente inclinada hacia adelante que hace que se mueva para adelante la pala y que haya sustentación hacia arriba para el autogiro. De tal forma que no se para el rotor, no se para nunca el rotor. O sea, se para cuando te paras tú, ¿vale? O cuando haces una maniobra errónea, que es el límite del autogiro, que es hacer una maniobra de 0 Gs. Eso no se puede hacer porque si le quita la sustentación, le has quitado la fuerza que está haciendo que gire el rotor. ¿Me explico? Sí, sí, lo que pasa es, sí, lo que yo decía, a ver, si eso yo ya lo he entendido, a lo que me refería era si el rotor era capaz de darle sustentación a todo el autogiro, aún con el motor parado. Vamos a ver, por supuesto que sí. ¿El avión necesita el motor en marcha para tener sustentación? No, porque tiene los planos. Vale, pues el autogiro no, porque tiene el rotor. Vale, vale. Y el rotor es un ala rotatoria. ¿Vale? Vale, vale. La diferencia principal es que no necesita velocidad. O sea, yo con un autogiro, si lo paro en el aire y paro el motor, bajo verticalmente. No me caigo, bajo. ¿Vale?
Eso sí, bajo un régimen de descenso tal que cuando llegue al suelo voy a hacer un cráter, ¿no? En lugar de un aterrizaje. Pero bajo mucho más despacio de lo que bajaría un avión en barrena, ¿eh? ¿Me explico? ¿Vale? Vale, sí. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que se atreva? Que no me coma a nadie, ¿eh? Bueno, pues si no hay más preguntas y más cosas, muchas gracias por vuestra atención.